Cantaloupe. Hola, sí, sí, Cantaloupe Island entonces, de Herbie Hancock. Amaru Lemus en el piano. Matías Álvarez en la guitarra, excelente guitarrista del Liceo, todo un hallazgo. Bienvenido, Matías, no te suelto más. En los saxos, Catalina Gómez. Agustín Aguilera. En el saxo soprano, Mía Cortés. Muchos años ya en esta banda. Xilófono marimba, Rayén Contreras. Percusiones, Laura Robles. Robert Borrafé. Emilio Galleguillos. Y David Robles. Siguiente canción entonces, It's On, de George Duke. Thank you.
De acuerdo con la estructura del programa, entonces, ¿y me ayudan con la memoria? ¿Alguien tiene el programa por ahí? Ah, lo encontré. Oye, ¿cómo va Rafael? ¿No es verdad? De Tito Puente.
Matías Álvarez en la guitarra. Pilar Carvajal en xilófono, marimba y piano. Amaru Lemus esta vez en el órgano Hammond. Bien, un momento muy especial para mí. Él, cuando era muy joven, ¿no? Quinto básico, llegó golpeando a la sala de profesores de la Escuela Canela Alta. Necesito hablar con el profesor Rodrigo. Yo quiero entrar a la banda instrumental y quiero tocar la trompeta. Perfecto, ningún problema. Cuento corto, profesor Christopher Peralta, heredero natural, padrino actual de esta agrupación, dirigirá la siguiente canción, Hijo de la Luna. Nació un niño, blanco como el lomo.
¿Cómo estuvo eso? Matías Álvarez en la guitarra eléctrica. Todas las voces de la banda también cantaron. Muy bien. Rayena en la voz. Julieta Leighton, esta vez en el xilófono marino. Siguiendo con el programa, entonces, bien, vamos a España, vamos a venir a Estados Unidos, de Bill Withers, Aino Sancho, en la voz de Rayén Contreras. Un aplauso también para nuestro director, profesor de los PETA. Christopher Peralta. Dirige bastante bien. Mucha elegancia allí. When she's gone,
Cortés, Catalina Gómez y Agustina Aguilera en los solos de saxos. Y nuestro guitarrista. Señorita Rayén, entonces vamos a hacer un pequeño viaje al país vecino, Perú. Vamos a tocar un festejo, un ritmo muy difícil. Requerimos de mucha concentración, ¿no es verdad?, para lograr sacar esta canción. Un ritmo muy potente. Es un ritmo que mezcla ritmos africanos y criollos del Perú. Y el ritmo, ellos se llama el concepto festejo, el ritmo. Entonces es un ritmo muy alegre. Y por lo tanto pueden acompañar con las palmas. O bailar, si así lo desean. Thank you.
Para finalizar, de acuerdo al programa, corresponde tocar una canción que nos gusta mucho, que es de Natalia Lafourcade. Y en esta ocasión vamos a invitar a un músico amigo nuestro muy especial. Vamos a hacer ingrese a este escenario a Juan José Ábalos, para quien pedimos un fuerte aplauso. Y al mismo tiempo agradecer a tía Sandra, quien siempre nos acompaña como apoderada y principal colaboradora de nuestra agrupación.
Mm.